Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que participan de esta conferencia. Recién nos informábamos de que todas las comunas de Santiago pasan a fase 4. Espero que eso sea un indicio de que podamos tenerlo aquí en nuestra conferencia, en nuestra sala de conferencia, presencialmente en un tiempo breve. Bueno, esta tarde estamos muy contentos, muy orgullosos, satisfechos de poder presentar a un jugador de la trayectoria de Nehuen Paz como nuevo refuerzo y como el último refuerzo de nuestro plantel de Universidad Católica para el año 2022. Él viene además con un contrato por 4 años. Ha sido un trabajo intenso de la gerencia deportiva, de nuestra área técnica, de nuestra área scouting, de llegar a un nombre de este nivel, como el de Nehuen, que va a venir a apoyar y aportar con su grano de arena a los tremendos objetivos que tenemos por delante como Universidad Católica, un objetivo inédito como un pentacampeonato, una Copa Chile, por supuesto el nivel internacional, la Copa Libertadores, que está a un mes de iniciarse. Así que le damos la bienvenida, un jugador que tiene una trayectoria muy importante en Argentina, también en Europa, en Italia, en Turquía, con un gran desempeño en todos los clubes en que estuvo. Estoy seguro que va a ser un tremendo aporte a nuestro plantel, desde lo deportivo, desde lo profesional, pero también desde lo personal. Nosotros nos preocupamos también mucho de conocer a las personas que vienen. Fue muy relevante el interés que él tuvo de venir, y eso lo reconocemos. No fue una negociación fácil, porque traer un jugador de Europa siempre es complejo, pero sobre todo el interés de Nehuen de venir, de su entorno, permitió que esta operación fuera exitosa. Él viene además con la bendición de Gary, que siempre para los cruzados es muy importante. Así que Nehuen, te deseamos lo mejor, que seas bienvenido en esta familia cruzada, que te desarrolles profesionalmente y personalmente de la mejor manera, que seas feliz en primer término aquí, que puedas mostrar todas tus habilidades y que nos ayudes a lograr esos tremendos objetivos que como Universidad Católica tenemos. Así que desearte lo mejor, el mayor de los éxitos, y cuenta siempre con el apoyo de la dirigencia, de todo el personal de Cruzados y por sobre todo de nuestros hinchas que miran con mucho entusiasmo tu llegada. Así que bienvenido a la Universidad Católica. Agradecemos las palabras del presidente de la institución, señor Juan Tagle. Corresponde el turno al gerente deportivo, José María Bulfubasic, quien también entregará palabras de bienvenida para Nehuen Paz. Hola, buenas tardes a todos los medios presentes en este momento, en esta conferencia. Bueno, de mi parte darle la bienvenida a Nehuen. Bueno, empezamos una búsqueda con la salida de Valver en un momento que quedaba pocos días para el cierre del libro de pases. Pudimos, mediante una negociación bastante rápida, por decirlo de alguna manera, contar con los servicios de Nehuen, así que estamos muy felices de que pueda estar con nosotros. Le deseamos lo mejor. Estamos convencidos que va a ser un aporte a este grupo de jugadores que viene hace tiempo trabajando juntos y bueno, sabemos, como decimos siempre, que si a Nehuen le va bien, nos va bien a todos, así que desearle lo mejor. Trataremos de ayudarlo, como a todos los jugadores que llegan, en todo lo que necesite. Así que lo mejor, Nehuen, para lo que viene. Muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes, Nehuen. ¿Cómo estás? Gusto con saludarte. Bienvenido a Chile y sobre todo aquí a Universidad Católica. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Qué bien. Bueno, Nehuen, sabemos que vienes con la recomendación, como lo dijo el presidente recién del Cruzado, Juan Tagle, de un gran referente y un gran ídolo de la institución, que es Gary Medel. Y te quería consultar, ¿qué reunión tuya vamos a ver acá en la Universidad Católica? ¿Y qué te atrae? ¿Qué te atrajo venir aquí a esta institución, al tetracampeón del fútbol chileno? Todo el éxito para ti y muchas gracias. Bueno, obviamente el aceptar esta propuesta ha tenido que ver primero mi charla seguramente con Gary, que es un jugador que conoce mucho este club, que mejor que una opinión de él para tomar esta decisión. Y bueno, también obviamente en los últimos años, ya hace bastante tiempo, la Católica es un club modelo en Sudamérica, y obviamente para dejar Europa donde estaba, venir a Sudamérica a un club así era una gran oportunidad para mí. Como lo dijiste vos, el tetracampeón del fútbol chileno, que tiene muchísimos objetivos por delante importantes. Bueno, y creo que no había mucho que pensar. La siguiente pregunta al jugador la realiza Nicolás Ramírez, SportsCenter ESPN. Nicolás. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes también para Juan. Nehuen, quería consultarte primero cómo estás en lo físico. Te tocó llegar acá a nuestro país, estar unos días en el hotel de concentración. Venías sumando poquitos minutos en esta última etapa en Italia. ¿Cómo te encuentras y cuándo crees tú que podrías estar disponible para las citaciones de Cristian Paolucci? Muchas gracias. No, bueno, esto... A ver, yo vengo entrenando, vengo en competencia en Italia. Bueno, después de unas charlas con la dirigencia en Italia, a partir de enero empecé a tomar la decisión de por ahí cambiar de aire, pero la realidad es que vengo entrenando con el plantel, vengo con ritmo, con entrenamientos, obviamente vengo a otro equipo, a otro país, estuve por ahí un tiempo sin entrenarme, pero muy poco, así que la realidad es que creo que en pocos días, en una o dos semanas seguramente, ya estaré bien. Es cuestión más que nada de conocer a mis compañeros, de adaptarme a la idea del entrenador, pero físicamente vengo con ritmo entrenando y bueno, jugando todo el semestre pasado. La siguiente pregunta la realiza Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Nicolás. ¿Qué tal, Nehuen? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto y bienvenido a Chile. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nehuen, ¿cómo se dio esta decisión de venir a Católica? Me imagino que obviamente seduce lo deportivo, pero también significaba regresar al fútbol sudamericano después de un buen tiempo en Europa. ¿Eso se puso sobre la balanza? ¿Cuánto te costó decidirte respecto de regresar a Sudamérica? Bueno, como dije anteriormente, yo sabía que Católica era un equipo modelo en Sudamérica en los últimos años, que ha logrado muchos campeonatos, que tiene objetivos importantes. He tenido algunas propuestas a la hora de tomar una decisión, pero bueno, mi decisión fue venir acá. La decisión del equipo, del presidente, de Tati, de tenerme acá también, eso influyó mucho. De confiar en mí, de ofrecerme un contrato por 4 años, eso obviamente a uno le da confianza y bueno, y uno mira los objetivos que este equipo tiene por delante, lo que ha logrado en los últimos años, y bueno, eso me hizo tomar esta decisión de estar acá y bueno, hoy estoy acá y estoy muy feliz de eso. Próxima pregunta para el jugador la formula Marco Antonio Escobar, DirecTV Sports. Hola, buenas tardes a todos. Nehuen, buenas tardes. ¿Qué
¿qué opinión tienes respecto a la Liga Nacional, a la Liga Chilena? ¿Qué es lo que nos puedes comentar respecto a eso? Y si eres consciente de que en el puesto donde llegas, central por izquierda, y que además eres zurdo, se fue un jugador que tanto la afición como los medios especializados hablaban de que era uno de los jugadores más importantes que tenía el plantel en el tetracampeonato. Muchas gracias. Bueno, de la Liga Nacional, voy a ser sincero, seguramente no conozco mucho, seguramente voy a ir conociendo, pero bueno, como te digo, he hablado mucho con Gary me ha comentado mucho, después tengo varios amigos que han jugado en este campeonato, que me han hablado muy bien, bueno, es por eso que he tomado la decisión de estar acá. Después, bueno, sé de la importancia que tenía Valver Huerta en este equipo, pero bueno, hay otros jugadores acá en ese puesto, en esa posición. La Católica es un equipo muy grande, que tiene mucha competencia en todos los puestos, y bueno, hoy estoy acá para aportar lo mío y ayudar al equipo desde mi lugar, pero bueno, hacer mi camino. Obviamente es un jugador que hoy ya no está, yo vengo acá para hacer lo mío y lograr todos los objetivos posibles con la Católica. Corresponde el turno a Belén Hernández de Radio Portales, que le pregunta a Nehuen Paz. Buenas tardes a todos, buenas tardes Nehuen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vienes del fútbol europeo, tuviste paso por la Liga Argentina. Me gustaría saber qué es lo que le puedes entregar tú desde tu experiencia al plantel de la Universidad Católica y en tu posición, que en específico a la defensa. Gracias. Bueno, esas son cosas también que hablé con el entrenador, por las cuales él quería contar conmigo, algunas características mías, que ya lo he hablado con él. Y después, bueno, aportarle al equipo mis características principales, que es es personalidad, juego aéreo, un buen manejo de pelota desde el fondo, pero bueno, la realidad que hablar de eso no me gusta mucho, sí me gusta más hacerlo dentro del campo, así que nada, repetir que estoy feliz y voy a hacer todo lo posible de mi lugar para ayudar a este equipo a seguir consiguiendo los objetivos que ya ha conseguido años anteriores. La siguiente pregunta y penúltima para el jugador la formula Mario Palominos, Frecuencia Cruzada. Mario. Buenas tardes, Nahuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Qué bueno, buenas tardes a todos allá también. Te quería preguntar justamente acerca de los objetivos que mencionabas. Se habla del pentacampeonato, obviamente, como objetivo institucional, pero también en el terreno internacional. Dada tu experiencia en el fútbol sudamericano y también europeo, ¿cómo ves los desafíos, sobre todo en el campo internacional de la Copa Libertadores para Católica, y cómo puedes aportar tú la obtención de esos objetivos? Gracias. Bueno, obviamente que jugar la Copa Libertadores para un jugador es muy importante. Es obviamente una de las cosas también que vi, que el equipo viene compitiendo en ese torneo, que ha hecho un buen papel el año pasado. Y bueno, siempre con la idea de mejorar, de dar un paso más ahí. Y bueno, competir en ese campeonato para un jugador es un prestigio importante, muy grande, bueno, y es el objetivo que tengo yo y tenemos todos acá en esta institución. Cerramos las preguntas para Nehuen Paz con la pregunta que formulará a continuación Juan Vera de Radio ADN. Hola, buenas tardes a todos, bienvenido Nehuen al fútbol chileno. ¿Qué tipo de jugador nos vamos a encontrar? ¿Se va a encontrar la hinchada en cancha? ¿Qué tipo de características sientes que les va a aportar al juego de la UC? Muchas gracias. Bueno, por ahí, como dije antes, no me gusta mucho hablar de mí, por ahí prefiero que lo hagan los demás, pero bueno, por ahí mis características principales es de personalidad, de juego aéreo, de mientras se pueda darle una buena salida al equipo, de entrega, de una entrega al 100%, pero bueno, ya te digo, no me gusta mucho
hablar de mí, me gusta hacerlo, sí, dentro del campo, y que hablen los demás. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Bien, agradecemos a Nehuen Paz sus respuestas a la prensa en esta presentación oficial. Y tal como les decíamos, vamos a tener preguntas para el presidente del club y para el gerente deportivo. La primera pregunta al presidente de la institución, a Juan Tagle, la realiza Marco Antonio Escobar, DirecTV Sports. Marco Antonio. Hola Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Juan, quisiera preguntarle por la situación de Fabián Orellana. Ya van 4 fechas, el jugador no ha sido citado. Quiero saber cómo está la relación del club con el jugador y si es que el jugador le ha manifestado a ustedes alguna posibilidad de rescindir el contrato o alguna situación ajena que es por la que no está siendo convocado, porque en los partes médicos además no está saliendo tampoco que tenga algún tema físico. Gracias. Gracias Marco por tu pregunta, porque aprovecho de alguna manera aclarar algunas informaciones que se han dado y que algunos comentaristas deportivos han señalado, como que en este club llegaran jugadores por presión de algún representante, por algún interés espurio de alguien distinto de nuestra institución. La verdad es que esto ya ha llegado el momento de aclararlo de manera definitiva. Aquí en la Universidad Católica los jugadores que llegan por decisión deportiva, por el trabajo de nuestra gerencia deportiva, por la revisión que hace el directorio. Jamás en este club se ha privilegiado algún jugador por el hecho de quién sea su representante. Eso lo desmentimos desde el cargo de presidente hasta el último funcionario de este club. Por eso que ya este tema nos tiene un poco cansado de que se insista, tal vez por alguna enemistad con algún representante, por algún otro interés que aquí en la Universidad Católica estuviésemos privilegiando a algún jugador, a algún representante en particular. La verdad, y después Tati lo podrá confirmar, trabajamos con múltiples representantes. Nosotros no nos involucramos jamás en la decisión de un jugador de con qué representante trabajar. Es una decisión absolutamente autónoma, independiente de los jugadores. A nosotros simplemente nos comunican quiénes son sus representantes. Muchas veces, por supuesto que tenemos relaciones profesionales con muchos representantes, muchas veces nos ofrecen jugadores, pero la llegada de Fabián ni a ningún otro jugador tiene relación con quién sea su representante, y eso quería aclararlo porque escuché la semana pasada algún periodista señalando de que la llegada de él hubiese estado de alguna manera influenciada por quién era su representante. La llegada de Fabián, yo creo que es bastante absurdo tener que explicarlo. Es un jugador de una enorme trayectoria en Europa, en la selección. Se nos dio la oportunidad de traerlo. Cuando tuvo la oportunidad de traerlo, sin duda que nos interesó, lo evaluó la gerencia deportiva, la secretaría técnica. En ese momento, recuerdo que estaba todavía como entrenador Gustavo Poyé. La decisión la tomamos cuando ya Gustavo había salido. Es un jugador con el cual contamos absolutamente. Tenemos todavía muchas expectativas. No ha tenido mucha oportunidad de jugar porque jugar en la Universidad Católica, y Nehuen lo decía también en sus declaraciones, y es difícil. Porque hay un plantel muy, muy rico, hay un plantel muy, muy importante. Ha tenido él también algunas lesiones, pero nosotros seguimos contando con él, absolutamente, y esperamos que tenga la oportunidad de poder mostrar su calidad. Es un jugador de una enorme calidad, cuenta con todo nuestro apoyo, cuenta con el apoyo del cuerpo técnico. Él está permanentemente conversando con Cristian. Sin duda que está en una posición donde hay muy buenos jugadores, y también hay jugadores sub-21, que es otra dificultad adicional que probablemente él tiene, porque hay jugadores sub-21 de mucha calidad, pero no está en discusión con él una posible salida. Seguimos contando con él, él fue una parte del plantel, cuenta con todo nuestro apoyo, y solamente ratificar, la llegada de Fabián, como de cualquier otro jugador, tiene exclusivamente relación con la evaluación deportiva que hacemos. Y bueno, al final de cada temporada nosotros evaluamos el rendimiento de los jugadores o al final de sus contratos. No lo estamos haciendo partido a partido ni fecha a fecha, lo hacemos al final de las temporadas cuando se toman decisiones. A Fabián le quedan todavía 2 años de contrato con nosotros, así que cuenta con todo el apoyo de Cruzados, cuenta con el apoyo del cuerpo técnico, de la gerencia deportiva, y entonces agradezco Marco esta pregunta para ojalá terminar con este tipo de rumores de que aquí en la Universidad Católica y tomásemos decisiones en relación a quiénes son los representantes de los jugadores, lo que descartamos absolutamente. Bien, la primera pregunta. Juan Vera, de Radio ADN. Juan.
Tati, para sumarme, me imagino que para complementar lo mismo que preguntaba Marco a Juan, pero ahora desde la perspectiva como el gerente deportivo, si es que han hablado con Fabián al respecto de su situación, si es que se ha conversado con Cristian, si es que en algún momento hubo un acercamiento para que el jugador dejara el club por la porque no estaba sumando minutos, si nos puedes confirmar, desmentir aquella situación, cómo está él, porque no ha podido sumar minutos todavía, comprendiendo además que hay un plantel muy numeroso, muy competitivo en la UC, pero más bien complementar la misma respuesta de Juan, pero desde la mirada más deportiva. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, mira, a ver, desde la mirada deportiva, cuando nosotros como club tenemos un plantel corto, vamos a recibir la crítica de que no invertimos y no tenemos un buen plantel. Cuando tenemos un plantel amplio, indudablemente que va a haber jugadores de calidad que se van a quedar afuera de la convocatoria. Y bueno, es parte de lo que pasa habitualmente. Muchas veces se buscan cosas que no existen. Acá cuando se toma una decisión para hacer una citación, se toman decisiones deportivas. Por lo tanto, en este caso, hay alrededor de 8 jugadores en posiciones de ataque para 5 puestos. 3 juegan y 2 van al banco generalmente, o uno más puede ir. Entonces, en lo que ha pasado, que claro, al quedar Fabián afuera, se ha buscado que haya algo más que decisiones deportivas y no hay nada más. Nosotros conversamos no solo con Fabián, sino conversamos con todos los jugadores. A veces es mejor o es más necesario conversar con los que no juegan que con los que juegan, porque el que juega siempre está más contento, pero no es que haya que conversar con Fabián de una manera puntual, conversamos con casi todos los jugadores en los momentos que corresponde y bueno, cada uno tendrá que trabajar y pelearla desde el lugar que le toca para ingresar a la citación primero y después al equipo titular. Por eso creo que lo que dijo Juan es muy claro. Acá no hay nada raro, hay que tomar decisiones domingo a domingo en un plantel muy competitivo y bueno, el cuerpo técnico, que es el que toma decisiones, y la gerencia deportiva y el club, estamos muy contentos con el plantel que tenemos y sabemos que esa competencia nos da más garantías de poder lograr los objetivos. Bien, la última pregunta al presidente. ¿Qué tal, Juan? Lo saludo nuevamente. No habíamos tenido la oportunidad de preguntarle en conferencia sobre el tema de la modernización del estadio. Ya se dio a conocer este acuerdo por los naming rights con marca Claro. Y quería preguntarle en qué proceso está, cómo ha ido esta evolución ya para conocer esta modernización de San Carlos. Sí, gracias, Nicolás, por la pregunta, porque aprovecho de aclarar un poco, quizás financieramente no es tan fácil entender la operación, pero es importante que la gente entienda que el anuncio que hemos hecho de este contrato con la compañía Claro, que es un contrato inédito en la historia del deporte en Chile, un contrato por la extensión que tiene, por los montos involucrados, es un orgullo enorme para nosotros tener esta relación comercial con la compañía multinacional Claro. Pero lo que me gusta que la gente entienda de que estos flujos que nos entrega la compañía Claro bajo este contrato, en primer lugar, se inician o se comienzan a recibir una vez que el nuevo estadio esté inaugurado. Y son flujos que se reciben a lo largo de 20 años. Son cuotas trimestrales, pero se reciben durante 20 años. Por tanto, ese flujo nos sirve para financiar la construcción inmediata del recinto. Obviamente, cualquier empresa constructora a la que nosotros le adjudiquemos la construcción del recinto tiene que recibir su pago durante la construcción. Por tanto, nosotros necesitamos aún el financiamiento. Es decir, este flujo de Claro no reemplazan la necesidad del financiamiento de este proyecto, que ronda los 30 millones de dólares, o 32, 33 millones de dólares, que necesitamos obtener de inmediato para poder financiar la construcción. Y ese financiamiento se obtiene por las dos vías que yo he señalado en muchas oportunidades. Por un lado, un aumento de capital que está en curso, deberá ser alrededor de un tercio de esa cifra a través del aumento de capital, y los otros dos tercios por la vía de un endeudamiento, que puede ser una emisión de deuda, emisión de bonos o un financiamiento bancario, que son los dos grandes, por así decir, hitos que nos va quedando para que este sueño de los cruzados se pueda concretar. Es decir, cerrar el financiamiento mediante la concreción del aumento de capital, y ahí aprovecho de hacer una invitación a todos los cruzados a que participen de ese aumento de capital, y también la concreción de esta deuda bancaria o mediante el mercado de capitales
para poder, como digo, financiar la construcción. Ninguna empresa constructora va a permitir que la paguemos durante 20 años el costo de la construcción. Por eso que esto que algunos decían ahí, que con el contrato de Claro esto ya estaba financiado y que incluso nos sobraba dinero, es un error, digamos, desde una perspectiva financiera, porque esos son flujos que se reciben, como dije, a lo largo de 20 años, que permiten, entre otras cosas, poder pagar esa deuda que tenemos que tomar ahora. Obviamente el entorno nacional, mundial, la pandemia, la crisis global, la guerra, todo eso son dificultades para obtener un financiamiento, la inflación que ha ocurrido, pero son desafíos que estamos enfrentando, que vamos a enfrentar, no vamos a dejar esfuerzo por hacer, por lograr la concreción de este sueño, y esperamos durante el mes de marzo y abril poder concretar este financiamiento, como dije, vía aumento de capital y deuda, para poder a fines de abril, mayo, poder iniciar la construcción de este nuevo recinto. Cerramos esta conferencia y presentación con la última pregunta, que la formulará el periodista Alexander Barrera a José María Bulfugasich. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Le quería consultar el tema sobre lo mismo del estadio, si es que ya tendrán avanzado alguna conversación para el lugar donde harán de local mientras durará la remodelación de San Carlos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Esa respuesta creo que la tiene un poquito más clara el presidente. Yo en principio no tendría tanta información por ahora. No, lo concreto donde hay conversaciones avanzadas es que nosotros queremos jugar en el Estadio Nacional. Como primera sede, digamos, de reemplazo mientras San Carlos de Apoquindo estuviese en remodelación, sujeto, como dije antes, porque me interesa ser muy, muy realista, a que nosotros obtengamos el financiamiento necesario para iniciar esa construcción. El Estadio Nacional no está todavía habilitado, pero esperamos que entendemos que los tiempos debieran coincidir para que nosotros, una vez que tuviésemos que dejar nuestra casa, temporalmente pudiésemos jugar ahí. Ese es el primer escenario. Luego ya hay otros recintos alternativos en Santiago o en los alrededores de Santiago que también están siendo evaluados, pero el primer deseo nuestro es jugar en el Estadio Nacional durante ese periodo. Muchas gracias. Queremos agradecer.